Un taller de capacitación de la Asociación de Cantineros de Cuba en Ciego de Ávila, auspiciada por la cadena hotelera Isla Azul del Ministerio del Turismo, sirvió de pretexto para que los especialistas de la provincia dialogaran sobre las estrategias de promoción y comercialización del ron Habana Club como bebida insigne que encierra la identidad de los cubanos. Una clase magistral sobre la degustación de las variedades Habana Club Añejo 7 años y Smoking permitió el intercambio entre profesores y cantineros avezados que desde la Asociación de Cantineros y la Industria del Turismo defienden la excelencia del servicio. Queremos mantener la intención de seguir con los talleres en las diferentes cadenas como Gran Caribe, Gaviota, Isla Azul, en la que estamos trabajando hoy, para impartir el conocimiento que tenemos y que el servicio al cliente, al público, sea el mejor para en la hora de hacer los tragos, a la hora de confeccionar el producto final y la elaboración del mismo. Y estamos dispuestos a colaborar con todas las entidades que se acerquen a nosotros. Habana Club está dentro del proyecto de los maestros roneros, muy identificado para mantener la cubanía. Se está trabajando con la UNESCO en crear el patrimonio de los maestros roneros en Cuba. Por lo tanto, nosotros somos una empresa muy diversa que siempre trabajamos para el cliente, con el cliente, para el cliente, con el cliente, y desarrollaremos nuevos productos para enfocarnos en un mejor servicio. Habana Club es Cuba. ¿Y qué queremos con estos talleres? Que cada trabajador, cada persona que se enfrente a un cliente o un turista internacional o nacional puede estar equipado con las herramientas para defender esa identidad cubana, como usted decía, defender los valores y los puntos fuertes de cada uno de nuestros rones en su trabajo. O sea, a veces el cliente viene desinformado, viene buscando un trago, porque viene buscando interactuar, viene buscando conocer la cultura cubana, y estamos equipando a nuestro personal turístico en general con el conocimiento sobre todos los productos de nuestra carpeta para que puedan interactuar y brindar un mejor servicio y una mejor oferta de una imagen íntegra de lo que es Cuba. Sin descuidar los protocolos sanitarios establecidos en la provincia, los cantineros, especialistas de Isla Azul y profesores de Formatur crean las condiciones para renovar las ofertas y servicios apenas las condiciones permitan regresar a la apertura de bares y al resto de la red hotelera del polo turístico Jardines del Rey. Y desde este taller se promociona y comercializa la bebida que más marca la historia de los cubanos. Henry Godínez, Portal Noticias.